Maye Kumar en estos momentos con la responsabilidad a nivel regional de todo lo que tiene que ver con la facilitación sobre la consulta por la calidad educativa que desde el Ministerio de Educación se viene desarrollando en todo el país. Efectivamente, hoy nos encontramos aquí en Montero con un sector del movimiento campesino aplicando la consulta. La consulta para nosotros viene a ser parte de ese proceso constituyente que hemos iniciado desde el año 1999-2000, cuando llegó nuestro comandante con la Revolución Bolivariana al poder, y hemos venido dándole continuidad. Las políticas educativas aquí en nuestro país se construyen a partir de la participación y los aportes que hagan los protagonistas de ellas, o sea, los docentes, los estudiantes, los representantes, las comunidades, cultores, etcétera, y todos aquellos que tienen que aportar cuál es la educación que tenemos y cuál es la educación que queremos. En el estado de Aragua, desde el 23 de abril hasta el 23 de mayo estaremos en consulta en todos los planteles con los representantes, con nuestros estudiantes. Luego comenzaremos con los congresos municipales y estadales, con todos los sectores, pescadores, campesinos, cultores, consejos educativos, consejos comunales, a la familia, a los cultores y a todos los sectores que hacen vida dentro de nuestra sociedad para que ellos aporten cuál es la educación, ya que entendemos que la educación es un problema, un asunto, una responsabilidad de todos y todos los ciudadanos de esta república. Entonces, desde el ministerio no se quieren desarrollar políticas que no sean consultadas, que no sean planificadas y desarrolladas desde la participación de todos y todos. Tenemos aquí también el congreso pedagógico que vamos a hacer el día 27 de mayo. Lo vamos a hacer efectivamente aquí en el municipio Zamora, en la aldea Ezequiel Zamora, que quedó ubicada en el sector del Toquito. La vamos a hacer allí donde todos y todas vienen a aportar. La consulta tiene 10 ejes y cada eje tiene 2 y 3 preguntas. Y bueno, a todos le explicamos cuál es la educación que tenemos, cuál es la educación que queremos, cuáles son los principios de la educación, cuál es el perfil del docente que necesitamos para esa educación que apunte hacia lo que está planteado dentro de nuestro plan de la patria, la constitución, dentro de nuestra ley orgánica de educación. Tenemos instrumentos que son específicos para cada uno de los niveles, modalidades, como el sector B de primaria, secundaria, técnica, de primero a tercero, de cuarto a sexto grado de primaria. Y además de eso, tenemos un equipo de sistematización que viene recogiendo todos los aportes para elaborar nuestro informe por estado, y posteriormente iremos entonces a un encuentro nacional que en este momento lo está desarrollando el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Sí, mi nombre es Belén Melo, coordinadora regional del proceso de sistematización de la consulta por la calidad educativa. Podemos decir con beneplácito que actualmente hemos consultado a 135 mil estudiantes en el estado de Aragua de los diferentes niveles y modalidades de educación. Asimismo, tenemos 852 instituciones educativas consultadas hasta el momento, y esto nos permite ir avanzando en el proceso de construcción del gran documento o los documentos de sistematización que elevaremos al Ministerio de Educación. Estos documentos van a tener contentivo todo un gran diagnóstico sobre la educación que tenemos y la educación que queremos. Esto nos va a permitir a nivel nacional, ya con el Ministerio de Educación, construir unos documentos bien importantes que van a ser, si se quiere, propuestas, ¿verdad?, para el plan decenal de los últimos años, así como de las leyes especiales de educación que están pendientes y del currículo nacional bolivariano que va a regir a partir del próximo año escolar. Aspiramos que sea así, el Ministerio lo está trabajando en ese sentido, porque creemos que con todas estas propuestas que recojamos del pueblo, porque es desde el sentir, desde la participación como principio de todos y todas, vamos a construir para los próximos años, en el marco de la Revolución Bolivariana, ese currículo y ese modelo educativo que tanto estábamos aspirando. El tomar en cuenta nuestras raíces, nuestra cultura, ¿por qué? Porque con esto mismo es el beneficio no de la importación ni la exportación, es el beneficio de nosotros como cultivadores campesinos venezolanos, como lo queramos llamar. Es decir, nosotros mismos tomar en consideración esos TIC y llevarlo, más que todo, porque tú como madre lo puedes hacer, yo como docente puedo decirle a mis niños, pero nosotros como comunidad tenemos la potestad de ir y decirle a ellos que nos vuelvan a colocar, a integrar, a ponerlo más intenso. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos una educación demasiado flexible.